Del 15 al 20 de julio de 1997, en el municipio de Mapiripán, se presentó uno de los hechos más violentos y vergonzosos de la historia de nuestro país. La magnitud de la operación para perpetuar la masacre es la mayor prueba del nivel de criminalidad del Estado junto al paramilitarismo. En dos aviones provenientes de Necoclí y apartado Antioquia, se trasladaron un gran número de paramilitares armados. Llegaron a Villavicencio y de ahí partieron para Mapiripán. Cercaron a los pobladores, sacaron a las personas de sus casas, los torturaron, mutilaron, degollaron, violaron y descuartizaron, y después los arrojaron al río Guaviare. Los paramilitares se movieron por vía aérea, terrestre y marítima, en gran parte del territorio nacional, con el total respaldo y apoyo de la fuerza pública. Como parte de una decisión política de Estado y con el propósito de expandir el terror en toda Colombia, paramilitares de Salvatore Mancuso junto a la fuerza pública fueron los directos responsables del terror en Mapiripán.